El paso por un reality puede ser un gran impulso en el camino a la fama. Es la ilusión con la que ingresan los participantes a Gran Hermano. Sin embargo, muchas veces las expectativas chocan con la realidad y la salida de la casa más famosa está lejos de ser un sueño dorado. Muchos hermanitos tienen la esperanza de una salida laboral en el mundo artístico, pero son prisioneros de contratos abusivos en los que ceden los derechos de su vida a un gigante que decide por ellos. Ya es histórica la frase de la novia de Cristian U para que no firme con el canal. El último Gran Hermano mostró una cara oscura de la moneda con muchos participantes que viven una fama efímera en relación a ediciones anteriores. Juan Reverdito es uno de los concursantes que transita un duro presente laboral. Obviamente que uno se hace responsable del contrato firmado que tenés, pero si no te llaman para absolutamente nada y no te pagan tampoco, si tenés la oportunidad de... Si yo ya no le sirvo a Cuarzo, la realidad es esa. Otros, como Romina Urich, amenazan con romper el contrato que la liga con el canal por la ausencia de posibilidades laborales. Viviana Colmenero, ganadora de Gran Hermano en 2003, criticó duramente la crueldad y el olvido post-reality. Es una popularidad que dura lo que dura y que nosotros somos simplemente unas fichas, unas mercancías. Son pocos los participantes que sobrevivieron al reality y lograron valerse por sí mismos. Silvina Luna, Jimena Capristo, Andrea Rincón, Floppy Tesouro y Cristian U, entre otros. Está claro que el precio de la fama es muy alto y el olvido es el escenario más temido y cruel para los exjugadores de Gran Hermano. Bienvenida, Viviana. Hola. Colmenero, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo andan? Bueno, Laura también está entendiendo el tema del reality Gran Hermano, ¿no? Igual no hay como bastante un estigma también. Digo, ¿no cargan con una cruz los ex participantes de Gran Hermano? Es el lugar donde lo ponen al ex Gran Hermano. Claro. Claro, porque después no es que... el formato es una producción enorme de que le da trabajo a un montón de gente. Y el tema es que no lo valorizan al participante. Lo valorizan mientras dura y mientras del rating. Después cuando salen... Sí, no, pero siempre dicen como, ay, bueno, son unos vagos, no saben hacer nada, están ahí metidos. Y cuando salen dicen, bueno, ¿qué es? Fue Gran Hermano. Claro, como... no tienen talento, ¿qué van a hacer? Pero convengamos que la televisión, todo el medio televisivo, no se trata de tener talento, se trata de rendir y dar rating. Eso ya es... Sí, no, y también la construcción, ¿no? La construcción artística que puede elaborar cada uno. Por ejemplo, sí, me acuerdo, pero les cuesta, yo me acuerdo, por ejemplo, Silvina Luna, o otra. O la negra Capristo. Claro que... Digo, pasaron muchos años para poder sacarse de encima el ex participante Gran Hermano. El mote, claro. ¿No? Me parece que eso sucedía. Algunos no se lo sacan nunca. Lo que pasa es que, ¿sabés qué creo, Flor, que, y a Vivi? Que cada uno entra por distintos motivos. Claro. El tema es, Vivi, vos fuiste ganadora. No sé si vos entraste para ser famosa, ¿entendés? Lo que pasa es que entras porque, bueno, es una propuesta tentadora. El Gran Hermano. Premio... fantasías con el tema de la fama, después qué beneficios, mucho, ¿no? ¿Qué beneficios te va a dar la fama? Porque todos antes de pero conocer como que te veías este medio pensamos que la fama da beneficios, sí, o no da beneficios la fama. Por supuesto, sí, que sí. Sí. Pero bueno, como que te veías, pero, o sea, en ese momento vos te veías como una vedette, hay o que como trabajar una periodista, como para qué, después poder construir una carrera. Pero a vos te sirvió, bueno, Vivi, una a vos carrera te sirvió, a vos cambiaste, hiciste un cambio de vida, ¿o no? A ver, el tema es, por más que haga el cambio de vida, lo vamos a hacer todos, porque es un antes y un después el Gran Hermano. Pero después, claro, ¿por qué no tenemos derecho a construir si tenés y a derecho, aprovechar lo que pasa esa es que fama? Vos te haces famoso y por dos ¿puedo motivos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, sí, por, podemos tener derecho a construir, a que se nos abran puertas en el mundo artístico. Claro. Podemos, sí, ¿por qué? Pero si tenemos, sabes hacer algo, tenemos, si no sabes hacer nada, ¿qué a vas? Ver, ¿Qué tenemos que saber y hacer? Y si querés ser actriz, tenés que saber a ver, actuar. A si querés ser panelista, tenés que ser periodista eso, o saber... Primero tenés que saber más o menos qué querés hacer. Pero claro, después, vuelvo ¿pero a repetir... ¿Por qué estás en un tono de pelea? No, estamos porque charlando, pasaste dos veces por acá y no fuiste capaz de saludarme. En cambio, tu compañera te dije se hola. Levantó, uy, 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 se levantó... Me fui al baño y te dije hola. Se levantó y me dijo hola, ¿qué tal te saludo? Bueno, nada, eso te quería. Te dije hola, cuando me fui bueno, al baño te eso, dije hola, Vivi, ¿cómo por va? Por eso, volvamos al tema. Volvamos al tema Gran Hermano. Yo, Vivi, ¿sabés qué? Sí, creo a lo mejor, perdón, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor vos te pudiste ayornar, o sea, ¿entendés? Sí. Y hay gente, hay determinados chicos de Gran Hermano, o de cualquier reality, no, olvídate que sea Gran Hermano, que a lo mejor esperaban, quizás
la fantasía era, sí, voy a estar en tele, me van a llamar de todos lados, o voy a ser, no sé, o panelista, o actor, o lo que fuere. Y presencias, y no, claro, presencias. ¿Cómo se construye una carrera en el medio artístico? Tenés que toparte constantemente, crear contactos, sí, que te den oportunidades de caer simpático. Es un combo. Son igual, muchos factores. Igual dijiste algo importante. No te dejan recorrer los programas. Yo cuando yo salí de la sí, casa de Gran Hermano, sí, no pude venir a Intrusos. Intrusos era furor. Era furor en el 2002-2003. Sí. No, a ver, pasa ese tiempo caliente de furor donde vos podés crear contactos con el medio artístico. Y no te dejan. No te dejan. Y después te quedas sin el pan y sin la torta. ¿Y eso qué es el contrato, Vivi? Sí. El contrato es muy ajustado por Cuarzo y por Telefe. Bueno, el tuyo fue el Telefe. Telefe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando salís de la casa, vos todavía, ellos saben que vos podés generar rating durante un tiempo, ¿no? Sí. Entonces te llevan como un títere. Pero no a todos. Pero lo que se quejan muchos participantes es que no es con todos igual, porque te tienen frisado y ni siquiera te dan la posibilidad de ir a otros lugares. Peor, ¿no? Pero no es que te llevan como un títere. Vos cuando haces una novela. Pero Viviana, cuando vos haces una novela para tal canal, claramente los actores hoy, los actores de ATAD, están recorriendo todos los programas de Canal 13 y del Grupo Artear. Cuando hacen una novela. Cuando hacen una novela en Telefe, todos los actores de la novela. Ya cobraron el año pasado. Es como. Así, el Gran Hermano es un programa, es un formato. Claramente Telefe invierte para hacer ese casting y va a utilizar a las figuras que tuvo en ese reality. Sí, pero igual no se compara, para mí no se puede comparar, pero no puedes comparar con actores, no puedes comparar actores de novela con participantes de Gran Hermano, porque un actor de novela para sabe comparar lo que es un contrato con un canal. No, pero la diferencia es que un actor de novela, digo, sabe que tiene que promocionar su producto, termina ese y empezará otro producto porque no tiene que demostrar nada en el medio. Lo que ella dice es que los participantes de Gran Hermano no les dejan, no los dejan promocionar y no se pueden, claro, no puede venir Intruso, no puede ir a otros programas. Los de Gran Hermano se están recorriendo todos los programas de Telefe. Esta semana estuvieron en Cortá por Lozano, estuvieron en Masterchef. Pero cuatro. Telefe los... Pero a cambio de qué. Perdón, no sabía lo que facturaron, lo que facturaron en Uruguay en dólares. ¿Cómo? ¿A cambio de qué? No tengo ni idea. Ah, bueno, a cambio de nada, ¿sabías? Y bueno, ¿cómo de nada? Pero lo deciden ellos. No, Vivi, perdón. Pero después te llega mil más. Yo tengo el dato. Chicos, los chicos de Gran Hermano. Espera. Los chicos que salieron de Gran Hermano, no todos, pero Julieta, Daniela, Alfa, Nacho, que estuvieron, creo que Marcos, que estuvieron en Uruguay, facturaron y muy bien. En Uruguay no solo, Laura, acá en eventos, 3 millones de pesos le pagaron a cada uno. A Juli Poggio cobró 1 millón de pesos. Para mostrar otra cosa. Cobró 1 millón de pesos por una presencia de 30 minutos en un boliche. No, pero te puedo responder algo. Perdón, no, vamos al revés. Juan era taxista y antes de GH era taxista. Sí. Salió y sigue como taxista. En su caso, el reality no le funcionó. ¿Por qué? Porque le dio fama, pero no le dio ingresos, ni oportunidades. Salió enseguida. Curros, pero él está con contrato todavía. Creo que no, le quedan pocos meses. Dijo que bueno, se reunió esta semana con reality, la productora y para ver salí más o menos con la imagen medio negativa. Y así todo entendí lo que firmé y que la productora no tiene ninguna responsabilidad de la plata ni trabajo ni nada. Depende de vos. Por eso. Entonces, Juan, el error de él es entender que le hicieron un mal. No le hicieron mal. En todo caso, él se hizo mal y el reality no le sirvió. Bueno, y punto final. Él ya tiene la fama. Volvés al taxi. No es que perdiste, volvés a tu punto inicial. No, él ya tiene la fama. Él tiene que tomar riendas de su popularidad y crear una carrera si es que quiere crearla. Pero capaz ojalá no se porque... Entonces, mañana él podría empezar a recordar los programas si es que les abren las puertas, Vivi, o ir a casting o estudiar teatro. Hay que hablar con detalle. Mal es que él, cuando va con el taxi, la gente diga, no, yo a tu taxi no subo porque soy de GH. Vos, Juan, no me subo. Eso no le pasa, digo. Con el taxi le va como antes. Laura, siempre pasó en los Gran Hermano. Pero no importa, ¿siempre lo del taxi esto? No importa. Que siempre. Como antes. ¿Cómo? No, que me preguntaba, Flor. Siempre pasó en los Gran Hermano. Hay algunos, es decir, destacarse, se destacan 4 o 5, que son los que siguen la carrera. Pensá que hubo 20 figuras en este Gran Hermano. Claro, pero a todos les sirve. Camila Latancio, no está en todos los programas, las gemelas, pero sacó su CD, logra hacer su... Como dice Vivi, cada uno cuando tiene un arma, pero tenés que tener un arma. Igual me parece que hay algo peor que le sucede que tiene que ver
con que estar en un programa con que medía, ¿cuánto? 20 puntos. Todos los días. 20 puntos todos los días. Y de golpe salen y se encuentran con la nada. Y bueno, se encuentran pero, como que no. Entonces pero, me parece que es, pero se metieron sabiendo cómo no, era la. Eso a mí que me lo diga. Yo digo, estoy analizando lo que veo, pero pasa, les pasa no, eso. Pero hay una persona como de con un vacío. Que los maneja. Algo, muchos de ellos son pedidos, como te digo, en el Uruguay. Fueron por distintos lugares. Pero igual, ¿qué dijiste? Mirá, eran 20. Y Coti que están disfrutando en Cancún. Pero eran 20 y ¿cuántos nombramos? Bueno, pero, se sea, pero eso siempre. Para mí tiene que ver con sí, que es un arma de doble filo ver, para mí claro. Tener 24/7 una cámara, o no 24/7, pero mostrándote, es un arma de doble filo también un poco por esto que decía Martín, tu imagen puede terminar siendo positiva o negativa, hay que ver qué mostrás y hay que ver qué herramientas tiene cada uno. Porque me parece que hay algunos que, no sé, quizás el caso de Julieta, estuvo buscando esta oportunidad de alguna manera toda su vida, se prepara como actriz, como bailarina, tiene como con esta, qué sostenerlo. Dice, bueno, mis herramientas son estas, salí, quiero ir por tal lado. Claro. Pero, bueno, pero Nacho no perdóname, Lacho laburará con los streamers que hacen también, fútbol y le va a ir brutal. No. Marquitos querrá ser modelo. Laura, o no, porque también todos, hay ganadores Laura, y todos, pero eran todos eso, buscan digo. Un camino bueno, cada uno. Agustín está también con los también, streamers. Pero a ver, usaron la plataforma, como decía Pampito, con una herramienta previa. Julieta claro. Ya bailaba. Marcos actuaba. Actuaba y viene haciendo un camino Marcos hace muchos era años, modelo. Julieta. Todos tenían algo previo y usaron el trampolín para saltar. Claro. En el caso de Juan, te pregunto, sí. Analízalo vos. Pero acá estamos hablando de los contratos. Por ejemplo, los contratos. Hay chicos que no están pudiendo hacer lo que quieren hacer porque están atados a este contrato. ¿Y hasta cuándo están atados al contrato, Vivi? Pero, ¿cuándo dura el contrato? Más riendas pero de es así, su propia pero es así la televisión, Viviana. Ninguno de nosotros que estamos acá sentados podemos ir a trabajar. Pero ustedes están conformes. Pero no podemos ir a trabajar a otro canal. Te pasa porque que tenemos no, un contrato con están este. Están ganando mira. Un dinero que ustedes se acordaron. Los chicos de Gran Hermano están... Pero los metieron con una escopeta dentro del reality. Están, fueron por propia voluntad. Económicamente están flojos. No, no, no. O sea, pero si no Julieta cobró un millón de pesos por media hora. No cobraban un sueldo. Es que viste que todo sí. Lo que brilla no es oro. Porque sí, vienen sí. Acá pensando que esto es del otro lado del arco iris, no. Que vas a encontrar la ollita claro. Con las monedas de oro y acá la olla no. La pelaron. Pero, no quedó ni el duende, se llevan el duende la olla. No desvalijaron. La no tiene Telefe, ni cuarzo, ni nada. Ellos firmaron el contrato, perfecto. Sí. Ahora que los dejen, ahora en este momento caliente de furor, que los liberen y que los dejen actuar. Independientemente y a ver qué hacen. Igual algo no cierra, hay... porque perdón, Tiago, por ejemplo, hizo un par de presencias, pocas, Tiago, poquitas, y con la plata que juntó entre los sueldos correspondientes y las pocas presencias, se puso una brulería. No, bueno, pero era lo que quería. Está bien, Pestañera no se puso lo de la pestaña. Pero lo dice positivo, o sea. Sí, claro, sí. Claro. Yo creo que entiendo, incluso en su momento, no sé, Vivi, si fue tu caso, pero hubo muchos que con Ana Rosenfeld hicieron juicios. Sí. No sé, creo algunos que Tamara lograron. Fue una, Tamara. Parece, Tamara fue una. Sí. Tamara. Digo, entiendo, por supuesto, que son contratos un poco leoninos. Sí. Pero a lo que voy es también las reglas del juego sí. Se saben, digo, así como de a una popular. ¿Quién las sabe? Y el que va y firma. Los chicos que entran a, y no sí, importa, porque, con pero alguien te vuelvo a repetir. Pero si vos firmaste, lo firman desde lo firman porque quieren entrar a la cuenta. Bueno, pero jodete. ¿Firmás? Esto bueno, es un negocio. Bueno. No te pongas. Qué insensible que son. Pero hay una vez. ¡Cálmate! Es como si yo voy mañana a Telefe y me siento que me van a llevar Laura, a decir, Maite, no, pero de hecho, Maite, escúchame, de hecho, andá Laura, más, el primer Gran Hermano de todas las ediciones de todos los Gran Hermanos, ¿qué Gran Hermano quedó como plantel estable en Telefe o como figura de Telefe? Pero... ¿con cuál? ¿Quién? No, bueno, ¿quién? Jimena Capristo siguió trabajando muchos años. Bueno, el mal ejemplo es Coraza. ¿En Telefe? No, ¿en Telefe? ¿Vos no, pero Coraza o Trezeguet. No, para Trezeguet. O Epa fueron problemas. Los usan un par de meses más hasta para levantar el rating de los programas y después ya está, no le van a dar nada. Que son descartables. Pero vos no decís los usan, nada. Pero te dan una oportunidad. ¿Sí? Vos lo ves el vaso vacío. Para la oportunidad es en los primeros meses. La tele es así. Y entonces... Todos somos descartables en la tele. El error del participante es pensar que te salvaste. No, nadie piensa eso. Digo que la oportunidad son los primeros meses que podés recorrer todo el medio, no solamente un canal. Pero es un error porque está en el contrato que vos firmaste. Te dijeron, no vas, el contrato dice, no vas a recorrer todo el país, no vas a tener presencia porque de acá. Lo seguimos el lunes, lo seguimos el lunes. Pero Telefe, ¿por qué no los deja? Hacer armar su carrera. Es lo que nos vamos a preguntar, Vivi. Gracias por haber venido. De nada. Me enoja. No te enojes. Pero se nota. Vas a volver, Vivi. Bueno, dale.
un placer. El lunes vuelve. El lunes a mí me encantó. Vivo, esto, el lunes en vivo. Porque bueno. Tío, es una mirada vuelve interesante. Y vos la vas a saludar. Yo te digo, sí, no me importa que Pampito no me salude. Sí. Desde, sin conocerme, no, habló mal. Ir al baño. Todo es un pendejo obtuso. Sí, sí, sí.